Este y todos los miércoles de abril vivamos juntos el festival aniversario de Rosa, servicio de acompañantes, 21:30 aquí en el canal de la región. Bienvenidos y bienvenidos al octavo festival de Rosa, servicio de acompañantes aquí en el estadio del Club Nacional de Tala. Primera edición, primer programa, se lo servimos en bandeja, comiencen a disfrutarlo a partir de ahora. ¡Vamos! Un poquito acá, a ver cómo viene, atareada, cómo viene. Muy atareada. ¿Sí? Sí. Mucha gente. Bastante. Por suerte, una noche linda. Y solamente, no solamente gente de Tala, sino también de otros lugares. No, de muchos lugares. Vino una Unión de Montes y veo que hay gente de San Jacinto y bueno, hay gente que no conozco, que supongo que no es de muy cerca. Y en forma permanente, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Ustedes acá cuántos son? ¿Cuatro? Acá somos cuatro. Cuatro. Sí. Después tenemos la otra entrada también, ¿verdad? No, ¿no? Creo que oh, no, hoy no esta. Hoy sí, esta sola. Única. Esta sola. Pero la gente colabora. La gente colabora, sí. Por suerte. Bueno, a seguir entonces. Una noche hermosa. Muchas gracias. Arriba con todo. Muchísima gente, ya no sabemos dónde vamos a estacionar los autos, está todo repleto, repleto, impresionante. ¿A quién arrancó la movida? Y 7:20 por ahí empezó el movimiento, cada vez más impresionante, impresionante. ¿Y de tu experiencia con relación a los años anteriores, cómo viene? Ah, muchísimo más. Mucha más gente, sí, ¿no? Sí, porque yo he trabajado otros años, digo, mucho más gente. Gente de otros lados, mayormente ha venido muchísima gente. La verdad que impresionante. Pero todo tranquilo. Ah, en orden, por suerte, sí. Gracias a Dios, impecable. La gente respetando. Sí, todo respetando, con orden, todo con orden. Te aceptan todo como tenés que enseñarle cuando tienen que estacionar. Igual hay que respetar, es una fiesta de familia, digamos. Claro. Y después, cuando entran a moverse y se van. Y bueno, y ahí viene la despedida y ahí viene la cometa. Pero se porta bien la gente. Sí, ¿no? Impecable, impecable, ¿sí? Impecable. Alguno de repente medio remolón. Alguno que echa un poquito para atrás, pero está. Pero la monedita viene siempre. Siempre viene, ¿no? Hay que cuidar que esté todo en orden, claro. Que no raye ningún auto. Y... Claro. Digo, hay que estar, hay que recorrer. Estamos los dos, porque está el botija también hacia arriba. ¿Y hasta qué hora más o menos? Ay, hasta que termine. Hasta que termine. Somos los últimos en irnos. Último ustedes. Sí, cuando se va Jorge Marisol, lo vamos nosotros. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Felicitaciones. No, a las órdenes. Y muchas gracias. Que disfruten de la fiesta, que pasen bien. Pulca en Cortina y su nombre está bien puesto por Hermosa y Arica, ¡vamos arriba! Y ahora sí le salimos con la polca, sí señores, que siga ese bailando, que siga nomás. Ciego Guillermo Sono con su acordeón metido en el bañado. Su corazón, caraguatas y espinos, todos cerrándose, pero a veces un mirlo, o su acordeón tal vez, si lucía en ese nido, de yaracía feria, dele de nuevo a las teclas contra la soledad. Vamos acordeón o no, vamos, ahí va, qué bonito, qué bonito. A ver cómo suena un poquito, A ver otra vueltita, a ver. Por toda compañía, el acordeón, donde andará si es que hubo, el amigo, el amor.
ciego Guillermo solo, una polca sin par, techizo acordeonista, quien ella vivirá mientras una de doble era. Dice, se jodó ir con la guitarra, diga lo que de bueno cantamos todos, a ver esa acordeona, a ver, hueva, baja, ya compadre, échele, échele, no, no. Como trompada de mate, dijo uno, porque bueno, sin duda que hay muchos números por acá y la noche joven, pero hay muchos números para actuar, ¿eh? Cuando canten los gallos, que la gente se va a ir de aquí, demás no se va nadie, ¿eh? Pero los gallos cuando cantan allá a las 5 de la mañana. Vamos arriba entonces, que siga el bailongo, que siga la fiesta por acá. Vamos con esas palmas, vamos con las palmas, con las palmas. Sigue, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. Que se vengan, ¿no? ¡Hueva! Por caña que encontré en un rancho allá en la sierra, yeah. La moza tierna y cantamos todo. A ver qué canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza. Dice, mejor que rosa era. ¿Cómo cantamos todo? A ver, a ver. Vamos, onduleaba el acordeón, una mallilla liviana. Y dice, a ver, quedaban ganas. Y dice, a ver, al baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste. Ni usted se cumple, pudia, como cantamos todos, los quiero escuchar. A ver, vino de la ciudad, ¿de dónde? Vino de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí, vamos. Cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará, que no vea, pero qué bonito como se llama esa bailanta, no más, vamos. La vida me llegó por el campo desconocido, dice, a ver, llegó el olvido y cantamos todo, a ver, todo llegó, dice, que acá empecé boyatín y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó y ahora que la quiero recordar a la moza de ojos pardos, dice, a ver, que en aquel rancho cantamos todo, a ver, blanco y azul, y ale, que senta junto al fogón, si su fogata me alumbra, vivo en penumbras, cargo, como cantamos todos, lo escuchamos, a ver. Vino de la ciudad, dice, vino de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí, cuando cante el gallo azul, y allá me olvidará, que no vea más. Seguimos con esa acordeón, ¿no? Échale, compadre. Seguimos con otra, vamos con un clásico que tenemos grabado ahí en YouTube. Y esto que dice, una polca bien conocida, una polca del amigo Marco Velázquez, de como lleva nombre la rastrojera. Así que vamos arriba, seguimos el bailongo y sigue la fiesta por acá. Ahí va. Cuánta gente gaucha, cuántos bailarines por aquí, cuánta gente que vino a disfrutar esta noche la fiesta aquí de Rosas, ¿eh? Vamos arriba, una fiesta única sin duda, ¿eh? Vamos arriba, sigue el bailongo, che. ¿Cómo suena esa coordenada? Bueno, esa, esa. Unos muchos y otros nada, como dice, dice. Uno mucho y otros nada, y eso no es casual.
casualidad. Unos mucho y otros nada, y eso no es casualidad. Si el mal crece desparejo, alguna razón habrá. Si el mal crece desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el choclo con el chándal. Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo y seguimos con esa acordeona, no. ¿Cómo dice? A ver. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. Cuando no por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no por la sequía, es por la, como cantamos todos, ¿eh? Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo para echarla. Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo y que venga esa acordeona, no. Vamos arriba. Alojado. Fue pucha, yo boté el lema del dueño del alambrado. Fue pucha, yo boté el lema y como cantamos todos, ¡eh! Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo para de charla. Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo y que venga esa bailando también, ¿no? La parte triste de la canción, ahora, a ver. El día en que yo me muera, llórenme, pero a mi modo. El día en que yo me muera, llórenme, pero a mi modo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo. Hay que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo pa' de charla. Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo y se mata porque sé. Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo pa' de charla. Que venga el trigo, hay que venga el mal. Que venga el choclo y se va la fiesta nomás. ¡Vamos allá! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ajá! ¡Métale, compadre! ¡Métale, compadre! Gente, si me ayudan por ahí abajo. Impresionante el sol. El sol está impresionante, ¿no? Sí, ¿no? Ya, está bravo, sí. Está bravo, por eso usted se puso y... No, no es por la pelada, es al revés. No, pero si luce... El frío. Tiene que lucirla esa pelada. A ver, queremos verla de nuevo, a ver. Impresionante. Pero el frío me jode. Entonces se pone esa. Sí, señor. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. ¿Cómo le va? Muy bien, usted. Pero... Muy bien. ¿La señora? Sí, sí. Ah, muy coqueta, señora. Muchas gracias. ¿Cuántos años de casado? 42. ¿42? 43. 43. De re uno. ¿Qué le, hay uno ahí que no, sí, que no lo tiene? No, no lo tiene. No lo tiene registrado. Será por la velada. Será por la velada. Le cambió las ideas. Para mí que sí, sí, sí. Fue ese el problema. Claro. Todo lindo, todo, todo lindo. Disfrutando. Disfrutando. Gracias por todo. Rosa, servicio de acompañantes. Agradece a todos los que apoyaron su octavo aniversario en familia. Rosa está donde tú estás. Como dice esta canción del amigo Rubén Elena, cuando suena la acordeona del cachango, es asunto delicado. Métale, compadre, esa acordeona nomás. Sí.
asunto delicado. Mira, vino está con la boca cerrada y a nadie ojo revoleó. A nadie ojo revoleó. A nadie ojo revoleó. A nadie ojo revoleó. Y a nadie ojo revoleó. Cuando viene que anda sacando pecho, no hay ambiente para entrar. Tiene miedo a mostrar que hay el lío y ya están por disparar. Y se están por disparar. Oh. Y se están por disparar. Y se están por disparar. Y ya están por disparar. Con los zapatos prestados, allá afuera en la costera agoniando. Un milico, como cantamos todo, ¿eh? Un milico, cabeza uno. Un milico, cabeza uno. Un milico, cabeza uno. Un milico, cabeza uno. Pero mire que chafa como la lleva, aquella de colorado. Y a doña no lo mira muy a gusto, porque ya se ha propasado. 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 Y bueno, era complicada la cosa, sí señor. Nosotros un tiempo agregamos a los repertorios fue la parte un poquito de chiveo, no la parte de chiveo tropical. Pero bueno, vieron que todavía tenemos varios artistas de folclore justamente, ¿eh? Y bueno, queremos mantener un poquito ese clima en el escenario. Así que bueno, no vamos a tocar mucha cumbia hoy. Vamos a tratar de, si tocáramos medio lo último, sí. Así que vamos a hacer alguna media rapidita y nos estamos despidiendo, ¿eh? Antes vamos a tocar un paso doble que hace años no lo tocamos y después nos vamos a estar... Vamos con alguna cumbia por ahí. ¡Vamos arriba entonces, gente! Sigue un clásico, che, que hace tiempo no lo tocamos acá en los Pagos del Tala, creo, ¿eh? ¿Bien? Ahí va, para la hinchada nacional. No, a ver, para la hinchada Peñarol entonces. ¡Vamos arriba entonces, este clásico! Manojitos de claveles, que siga la música por acá. Pero bien movido para bailarlo, ¿eh? Hay que bailarlo bien movido. A ver si te clavo. ¡Vamos arriba! ¡Que siga la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! A las dos. Estaba mirando hoy con Juan José Borges y yo digo, voy a elegir una pareja que esté bailando así impresionantemente. Bien. Ah, claro. Y yo dije, bueno, la pareja es... Acá tenés las tres generaciones. ¿Las tres generaciones? Voy a arrancar entonces. Aparte, perdón que interrumpa. Sí, trabajo para la gran empresa Rosa. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Por eso estamos acá, bueno, colaborando y disfrutando como siempre. Pero si usted me permite...
Voy a empezar. Dile el nombre, por favor. Sí, espera un poquito. La primera generación, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Muy bien? ¿Bien usted? Muy bien. ¿Qué está haciendo acá? Y festejando. ¿Cómo es su nombre? Reina. Reina. La reina. Usted es la reina. Reina de Rosa. Usted es la reina de Rosa. Pero no me habían dicho nada. No le dijeron. No. Ah, pero qué bueno. Para mí es un honor. Bueno, para mí también. Bueno, ¿su nombre cómo es? Mi nombre es Rosario. Como sí. te dije, vinimos a disfrutar y a celebrar por esta gran empresa del servicio de acompañantes Rosa. ¿Cuánto hace que trabaja en Rosa? Hace 3 años que trabajo para la empresa y la verdad que muy agradecida. Una empresa con mucho prestigio, mucha estabilidad y que ha crecido muchísimo por los valores, por el respeto que tiene para la gente. Muy bien. Bueno, ¿y la más joven? ¿Qué hace? Yo soy Uber. Sí. Yo las traigo a la señora. Usted es la Uber de acá. La Uber, exacto. Sí, pero págalo. No, nada. Nada, ¿no? Nada, un chori capaz que le sí, digo, capaz, no. Pero capaz. No está muy seguro. No está seguro todavía. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias, reina. No, por... Para mí un placer. Tradición bien campera, y abrazo precaudo hermano, che, Rocha su tierra paisano, arríbese cuando quiera. ¡Oh! El calor que te recibe, la amable cordialidad, la mansedumbre y la paz, vuela en el adoquín y una barca de raíz. Nuestra manera de hablar, que no conozca mi pueblo, che, visto que siempre está adelante de la amistad, también capaz de recibir con Oscar Rocha. Vamos, dale, che, dale tú que te toca a ti, ya. Con Oscar Rocha paisano, dale tú que te toca. Verde, amarillo, azul, pinta en la vista el que llega a campo, bañado y sierra, tiempo de historia y grandeza, el fuerte y la fortaleza, a sujetar y que suba, 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 arriba. Tierra fértil, ganadera, frontera, pesca, rosal, enclavado en el umbral donde el sol despierta a diario, che, maravilloso escenario del este de mi Uruguay, que no conozca mi pueblo, mi pico que siempre está, pero de mi cada vieja, a recibir, conozca Rocha paisano, vamos, dale, dale tú que te toca a ti, conozca Rocha paisano, y quiero toda esa manito, arriba, 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 que se escuche, vamos, dale, vamos. Quien no conozca mi pueblo, te invito que siempre está la tranquera, la amistad va a estar abierta siempre para recibirlos en mi tierra, en mis pagos de Rocha. Conozca Rocha, vamos, dale tú que te toca a ti. Conozca Rocha, paisano, dale tú que te toca. Y bueno, quien no conozca mi pueblo, te invito que siempre está la tranquera, la amistad abierta para recibir. Conozca Rocha, paisano, dale tú que te toca. Conozca Rocha, paisano, dale tú. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ahora que se empezó a armar un poquito las parejas, el bailongo, los voy a frenar en esta nada más. Pero quédense quietitos ahí porque ya le vamos a meter después y hasta el final. Le vamos a dar la polca y la milonga hasta que las bailas ardan. Esta canción es muy especial y no la teníamos en el repertorio, pero ya se la dije a los gurises pasarla porque la noche lo amerita y además esta fiesta que es tan especial porque es una fiesta de servicio al acompañante, al adulto mayor. Esta canción está en mi último disco y es una canción que está dedicada para una persona muy especial en mi vida, para mi abuela, doña Celedoña, que hace 3 años partió con sus 96 añitos a quedar viva, como quien dice, en el corazón de todos nosotros, de toda la familia, de los que la amamos. Y esta canción es dedicada para ella. Me hubiese encantado habérsela cantado en vida, ¿no? Pero yo sé que ella está siempre presente conmigo en cada escenario que yo pise. Yo era su orgullo, su nieto, ya siempre estaba con la radio, esperando donde anduviera cantando para escucharme, con los disquitos, para escuchar en su casa. Y esas cosas son tremendas. Por eso, esta noche, que sé que hay mucha gente mayor, muchos abuelitos y abuelitas, se la quiero dedicar con todo cariño para ustedes. Y a los que tengan la abuela, ámenla, bésenla, abrácenla, porque después que la perdemos, todos somos humanos y necesitamos esa caricia, ese mimo, esa apretada cachete y no la tenemos. Así que disfruten de los abuelos, que son el ejemplo más grande que tenemos que tener todos. Vamos a ver. Puse a escribirte una carta esta noche, abuelita linda, te la hago llegar. Sé que me merezco tu tirón de orejas por todo este tiempo que dejé pasar. No creas, abuela, que estoy olvidando, es que ando corriendo de aquí para allá. Las obligaciones, la casa, el trabajo, qué lindo que era tan solo jugar. Te agradezco tanto los buenos consejos, tu forma tan tierna de hacerme entender, los primeros pasos que di de tu mano bajo aquel naranjo que me vio crecer. Yo tengo presente tu palabra buena, que sigas soñando que voy a triunfar. Hoy quiero llegar a la casa de todos, que prendas la radio y me escuches cantar. No sabes, abuela, floreció el naranjo, perfumando el patio, qué lindo que está. Si cierro los ojos me veo en tu regazo, mirando en otoño la luna brilla. Todos te extrañamos, me hubiese encantado que al nacer mi niño estuvieras aquí. Y aunque esta distancia nos tiene alejados, siempre los vecinos se acuerdan de ti. Termino esta carta, mañana la pongo temprano, te juro, directo al buzón. De trámite urgente va directa al cielo y con remitente hacia tu corazón. Yo tengo presente tu palabra buena, mijito, la gente no siempre va a estar. No guardes abrazos, los besos que tengas, dáselo a los viejos, venme a visitar. No sabes, abuela, floreció el naranjo, perfumando el pan.
patio, qué lindo que está. Si cierro los ojos, me veo tu regazo mirando en otoño. La luna brilla. Mirando en otoño. La luna brilla. Muchas gracias. A bailar, señores. A bailar, que esto recién empieza. ¡Vamos! Soy doña Manuela, se baila lindo, cantino con vela, polcas y shotis, valses y ranchera, es verdulera la acordeón, pero muy masa para las bailarinas, pose tan grande y propicia la ocasión, que no se quiere chupa caña blanca, bien afirmado en un rincón, tenga cuidado en los cortes, te vamos a tropezar, y no me aprendes tan fuerte, que me vas a sonrojar, así abre la boca negrita, criada ya por el que guay, te aprendió el amor campero, juguete el circo. La escuelita de mi pago organiza una kermés y para hacer la redondita es pa' primero de mes. Todos cruzan comentarios y nos van a ver allá porque es más que divertido. Vamos a colaborar, ya agotaron la ternera, la ver chupi buen bailongo, y ya están regando el piso pa' que no levante el polvo. Voy a traer la gota nueva y rastra de plata y oro, una camisa cualquiera y buena, pero en el mono. ¡No! Tengo miedo al calambre, de tanto mover las tablas, que reviente la cordillona. Cuerda la guitarra, no tengo miedo al calambre, de tanto mover la taba, que reviente la cordiona y la cuerda de la guitarra, que reviente la cordiona y la cuerda de la guitarra, que reviente la cordiona y la cuerda de la guitarra. Sacale lo del parejo a esta polquita paisana y apronta la palangana para regar la tierra suelta. Que los paisanos la vuelta levantan tierra patada. Se han mezclado los aromas de tabaco y vino tinto. Ya hay poco y la vuelta el cinto. Los presentes para gastar porque el líquido elemento acá no puede faltar, señores. Aire de los rancheríos a pulito. Corazón donde ronca el acordeón. Motivos de aquella barra y gordo de la guitarra en un polvo que lindo fue. Siga la garufa, que la noche está en pañales. Otra pareja te sale al compás de la ranchera, revolviendo las caderas como chancho pa'l barrio. Dicen que somos antiguos porque bailan agarrados, los mocitos separados desgastan las pantorrillas sin palmar la rabadilla ni apretar el del costado. Baile de los rancheríos apuritos, corazón donde ronca el acordeón, motivos de aquella farra. Y gordo de la guitarra en un polvo que lindo. Y gordo de la guitarra en un polvo que lindo. Y gordo de la guitarra en un polvo que lindo.
sentar yo. ¿Cómo no? Ah, qué lindo. El orgullo está sentado al lado suyo. No, el orgullo es mío estar sentado al lado suyo. Bueno, muchas gracias. ¿Anda bien? Muy bien usted, gracias a Dios. Se trajo dos asientos hoy, digo. ¿Eh? Se trajo dos asientos. No, mi esposo se fue a buscar algo para. ¿Pero cuánto hace que salió? Ah, recién. ¿Cómo es su esposo? A ver, más o menos, descríbamelo. Mi marido, sí. Flaco, alto. Flaco, alto. Cabello blanco. Cabello blanco. ¿Cómo estaba vestido? ¿No? Ah, porque lo vio con alguna muchacha. No, no, usted dígame, ¿cómo estaba vestido? Con un pantalón vaquero y un buzo azul. Buzo una azul. Campera azul. Una campera azul, no, me parece que no lo. Cubilla le dicen a mi esposo. ¿Cómo le dicen? Cubilla. Me parece que no lo vi, no, me parece. Me parece que no lo vi, no. Alguna muchacha estaría. ¿Te dice? No. No. 51 años casado, ¿qué va a tener? No, ¿qué va a tener? Tiene nada que hacer, ¿verdad? Bueno, muy amable. Gracias a usted. No, por favor, gracias y a usted. De la fiesta. Bueno, muy, muy lindo todo, precioso. Bueno, me alegra. Y ustedes también, muy lindas las filmaciones y todo el trabajo que organizan. Bueno. Siempre somos. Miramos el canal, miramos su ¿sí? programa. Ah, bueno. Y gracias. A este chico que es un gran camarógrafo. Un gran. Que felicitarlo. Lo felicitamos también. ¿Y de qué signo es usted? Acuariana. ¿Vos? Malísima, bravísima. No. ¿Y su esposo? Ariano. Bueno. ¿Cómo se llama un Aries con un acuario? Y de todo un poquito. De todo un poquito, ¿no? De todo un poquito. En 51 años de casado ha habido de todo. La vamos a llevar. Pimienta y sal. Ahí está, sal bien. Gracias. Aceite y limón. Muchas gracias. No, agradecer a usted. Rosa, servicio de acompañantes. Agradece a todos los que apoyaron su octavo aniversario en familia. Rosa está donde tú estás. Hermoso y angelical de Tala en esta noche. Acompañame a cantar esto que dice más o menos así. A ver. Pa' levantar tierrita. A ver. A levantar tierrita y nada más. A ver. A mover el cuerpo, mi negrita. Y ahora vamos a cantar. A levantar tierrita. ¡Vamos, che! A levantar tierrita y nada más. ¡Vamos! A mover el cuerpo, mi negrita. A ver qué tal la canta fuerte. ¡Vamos! A levantar. ¡Epa! A levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo. ¡Epa! Y ahora a levantar tierrita todo el mundo. Nacida en cualquier parte, solo quiere quedar si vino para bailar. El compama popular de la cordillera, cargada pasión amor, el paisaje del lugar. A levantar tierrita con rosa, vamos. A levantar tierrita nada más. A mover el cuerpo mi negrita, ahora vamos. A levantar tierrita. A levantar tierrita nada más. A mover el cuerpo mi negrita, ahora vamos. Vamos a correr. Soy tan gaucho y tan campero, el rock de la parcero, toquecito cantador. Que te mueve las patitas cuando arranca y después nadie te para. Porque esto ya se ha vuelto un vicio. A levantar tierrita, a levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, como cantamos fuerte, arriba, che. A levantar tierrita, vamos, vamos. A levantar tierrita y nada más. A mover el cuerpo, che. Thank you.
polca, solo fue cabalado y nadie puede tener sentadito en el rincón y el que vino solito, che, sin afina la puntería o hacemos palmas, palmas, palmas arriba, para levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi negrita, que ahora vamos a levantar tierrita, a levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi guainita, que ahora vamos a levantar. Como si si va creciendo entre los pastos, te siento tan paisano, te ritmo entrador. Padre, va a quedar la gente de mi pago, basta que suene guitarra. Acordeona de mi flor, no va a cantar en la barra. A levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo, mi negrita, que ahora vamos a regar. A levantar tierrita, a levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo, mi negrita, que ahora vamos, vamos. A levantar tierrita, a levantar tierrita, a levantar tierrita. Por la insistencia de lo que va a ningún lado.
distancia que no supere nunca. Porque yo siempre me enojo, me llaman el enojado. Prefiero que digan eso y no que soy un tarado. Prefiero que digan eso y no que soy un tarado. Quiero que me den un fuerte aplauso para Aurelio Olivera de la Corrupción. El señor Tiago Pedra del Bajo. La mujer que andaba en chancleta haciendo la coleta pa' poderlo enterrar. Ay, no más le pegó el quito el pestaña, ve si trae la carne que vamos a festejar. Así se fue el rengo fiel y su mujer que lo quería con ardor, con más el pasador al otro día se fumó. Así pasó esa noche cruel y yo por tenerla a la cuña me encajaron en la tronda y terminó el bailón cualquier. Carlos Malo, Martín Piña, la media banda, Vanessa Brito, Chacho Ramos, los Copla Alta, la verdad que un escenario de lujo este año, de mucho lujo este año. Y como siempre, el Rincón Infantil. El Rincón Infantil, los juegos inflables, la torta gigante, más de dos tortas con más de 30 kilos cada una, la verdad que este año unas tortas muy grandes para poder compartir con todo el mundo. El bono colaboración, valor 100 pesos, y con ese bono colaboración, aparte de llevarse los 250 regalos que hay directos, se está sorteando un viaje a Buenos Aires con dos noches de estadía paga, desayuno incluido, gentileza de Martín Díaz y de Rosa Servicio Acompañante. Y un nuevo sello de distinción para la empresa, un cambio muy importante, felicitaciones. Es verdad, muchísimas gracias, es verdad, un cambio de imagen donde a partir de hoy, 16 de febrero, mañana 17 de febrero del 2019, arrancamos con nueva imagen, un nuevo logo, nuevos uniformes, nuevas banderas, nueva cartelería para lo que es todo el equipo de trabajo y para lo que es la oficina de Rosa y nuevos emprendimientos a partir de marzo y abril en el 2019. Como siempre, un reconocimiento a todos los que trabajan en Rosa, ¿verdad? Es verdad, pergaminos y rosas para todo el mundo, reconocimiento para mucha gente que estuvo durante todo el año y realmente hay que ser agradecido y saber agradecer a quien realmente se pone la camiseta, que es el personal, ¿verdad? Claro. Bueno, ha llegado gente de todos lados, ¿eh? Es verdad, tenemos gente, incluso los están, gente de Las Piedras, Canelones, Montevideo, Pando, Florida, ni que hablar, todo el Santoral, la gente de Tala, la verdad que sí, estamos muy muy contentos, la verdad, de porque hay que llenar esto, hay que llenar esta cancha y realmente está pintando una noche espectacular. Un servicio de bar y cantina también importante. La verdad que sí, gracias a la gente de la cooperativa, de la Covitala, que también está trabajando con nosotros, que puso todo su personal, el personal de Rosa, en lo que es el tema de cantinas, chorizos, panchos, un montón de cosas espectaculares que este año también se sumaron como los stands que tenemos, también que hay un montón de cosas lindas como los crepes calentitos, un montón de cosas lindas que a la gente le está gustando muchísimo, ¿verdad? Siempre innovando. Siempre innovando, siempre creando, nunca copiando. Bueno, ya estamos preparándonos para el noveno, ¿eh? Ya estamos pensando en el noveno y algunos artistas que se están yendo de acá ya están quedando sellados para lo que es el 2020, en febrero de 2020, que va a ser el noveno. Y bueno, y para el décimo aniversario de Rosa vamos a dar mucho más que hablar.
Felicitaciones, muchos éxitos. Muchas gracias, gracias por estar, gracias a Oliver, a ustedes, por estar siempre en Cabana, a todo el canal de la región por el apoyo que nos dan siempre. Sin ustedes esto no sería posible, porque realmente la publicidad de lo que es la radio, la televisión hoy en día, el Facebook, realmente son los que nos hacen crecer día a día. Un beso grande y gracias por estar. A ustedes. Gracias. Sentirte tanto y no te
Eso digo. Quiero que lo escuches en esta. ¡Vamos arriba, mi gente! Todo lo que tengo, todo lo que vivo, ya no vale nada, no tiene sentido. Si me escucha el ritmo de tu voz, te extraño y me siento solo si no estás. Levanta esa mano para
gracias familia. Seguimos cantando juntos. Llega el momento de cantar una canción muy especial con mi hermano mayor. Néstor Piña canta para ustedes y le dice... ¡Oh! Es triste ver la noche si no estás. No puedo más. Tiempo sin hablar, sin explicar, y ya no es. Ya saben. Mejor perder que intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. ¡Canta conmigo, Rey! Yo no sé si tardía, la culpa fue mía. Bueno, me dice Seba por aquí que está Antonella por ahí que cumple 15. Le queremos dedicar toda nuestra actuación porque es una gran seguidora. Así que le mando un beso grande a Antonella, que lo cumpla muy feliz. ¡Vamos a bailar, familia! ¡Vamos a levantar tierrita! Con el hombre del acordeón, Horacio Arbiza. El aplauso para él, por favor. Thank you.
nuestras raíces folclóricas, ¿no? Me hace acuerdo cuando con Néstor éramos chicos, arrancamos cantando folclore con Néstor. Cantábamos canciones como... Esta milonga es milonga, tiene sierra del yerbal, me la juntaron las rosas y las piedras que afilar. Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro del chircal. En las piedras los lagartos se ponen a caminar. Sobre el tiempo y el silencio del modo más a levantar tierrita, como dijo Carlito Caro. En el signo de la gente y en el modo de prosear, el mate que se brinda no se da oye, pero es. Me mata, ¿cómo era? ¿Cómo era? No, conmigo no, tuvimos, ¿no? Sí, como... ¿Cómo que no? Sí, tuvimos, sí. Ah, ¿no tuvimos? Tuvimos, sí. ¿Tuvimos o no tuvimos? A ver. Tuvimos a la ofrenda. ¿En dónde estuvimos? En la Nené Martínez. Ah. ¿Te acordás de lo que te dije el otro día, no? A ver. De los velorios. Sí, ah, es verdad. ¿Cómo estás en San Jacinto? Divino. Está espectacular, bueno. Espectacular, lindo. Vale saber que en la vida estamos todos de paso, que uno nunca de un fracaso está libre ni salvado. Es que nadie es más que nadie. Ah, no, mi amor. Y ese pensar es un faro, ni el patrón ofrece amparo, ni es el peón un desgraciado. No, es imposible. ¿Se tienen cobertura 24 horas? Sí, sí, sí. Las 24 horas los dos. Sí. Así que es un lindo consejo para la gente, o sea, que está, sí, mirando, ¿no? Que se afilien, ¿eh? Yo a varios le he dicho eso, sí. A varios se lo he dicho, porque hay gente todavía que no cree, que les parece que nunca se va a precisar. Pero si llega nunca el momento, nunca se sabe. Me perdí yo soy, y está la historia. Ay, no te pido perdón, tú estabas tan lejos. Dicen que todo lo que comienza tiene un final, pero nosotros le decimos que no tiene un final. Siempre tenemos la posibilidad de poder ver una nueva edición. ¿De qué? De este octavo Festival de Rosa, servicio de acompañantes desde el Estadio del Club Nacional de Tala. Por lo tanto, nos vemos, sí, ¿cuándo? En la próxima. Este y todos los miércoles de abril vivamos juntos el Festival Aniversario de Rosa, servicio de acompañantes, 21:30 horas, aquí en el canal de la región.